¿Qué tal? Video tutorial número 5 del curso de CSS3. Vamos a iniciar un nuevo proyecto en el que veremos cómo usar distintas propiedades para trabajar con imágenes en CSS3. También veremos cómo usar fuentes únicas sin necesidad de que estén instaladas en el ordenador del usuario. El proyecto será la creación de una página web con la apariencia de una hoja de cuaderno. Empezaremos con una base, que es la que vemos aquí a la izquierda, y le aplicaremos distintas propiedades CSS3 para modificar su aspecto, para terminar con una página como la que vemos aquí. Resumiendo, para lograrlo vamos a utilizar las siguientes propiedades y conceptos CSS3. Para empezar, la propiedad background size para escalar una imagen de fondo con el texto. Veremos también cómo usar múltiples imágenes de fondo en un mismo elemento. Trabajaremos con la propiedad border image para crear bordes gráficos, con la propiedad background clip, que nos va es una propiedad de CSS3 que nos permite determinar si la imagen de fondo tiene que extenderse también por los bordes del contenedor o no hacerlo. Y aplicaremos la regla font face para embeber fuentes únicas en la página. Uno de los avances interesantes en CSS3, ya que permite que utilicemos en nuestros diseños fuentes que no es necesario que tenga el usuario en su ordenador para que se visualice. Decíamos que esta que tenemos aquí a la izquierda es la página base. El poder crear la apariencia de objetos reales, como pueden ser blog de notas, carpetas, de siempre ha sido algo muy popular en el diseño web. Si queremos que un artículo se vea como si estuviera escrito en una hoja de un cuaderno, de una libreta, el primer paso desde luego puede ser aplicar una imagen de fondo para crear las líneas. Es lo que ya tenemos aquí en la base. Pero partiendo de este aspecto inicial, hacer que la página web se vea más realista puede hacer necesario llevar a cabo una serie de trabajos adicionales. Por ejemplo, en el aspecto que tenemos en un principio podemos ver cómo el texto no coincide para nada con las líneas del cuaderno que tenemos como fondo. Aparece sobrescrito sobre las líneas sin acomodarse correctamente al modo en el que debe aparecer. Pues vamos a llevar a cabo distintas acciones y la primera es justo eso, ver de qué modo CSS3 nos permite que hacer que nuestro texto se adapte a las líneas de la imagen de fondo. Es algo que mediante distintas técnicas ya podía hacerse antes de CSS3, pero una vez más CSS3 lo hace mucho más sencillo. Esta es la página base a partir de la cual vamos a crear este nuevo proyecto. Ya estamos utilizando la imagen de fondo para que aparezcan las líneas, pero observa cómo el texto no se adapta a las líneas y aparece por encima de ellas, a veces un poco más arriba, otras más abajo. Observa por ejemplo aquí cómo también el título no se incluye en medio de las líneas, igual con el texto. Para lograr esto sin usar CSS3 tendríamos que configurar un tamaño de fuente base y en CSS un line height, una altura de línea en
píxeles y luego ajustar el espacio entre líneas con la imagen de fondo para que coincidiera. Podía funcionar bastante bien, aunque si un usuario tenía un navegador que indicaba otro tamaño de letra, por ejemplo, podía ya descoordinarse ese efecto, y lo mismo puede ocurrir con distintas resoluciones de pantalla. El problema es que el texto puede escalarse, pero la imagen de fondo no se puede, con lo cual ante cualquier pequeña modificación ya no aparecería el texto bien situado con respecto a las líneas. Pero esto de que no se puede reescalar el fondo ocurría antes de CSS3, porque CSS3 cuenta con una propiedad, background size, en la que podemos controlar el escalado horizontal y vertical de una imagen de fondo. Algo así como si pudiéramos estirarla para que cubra el área de fondo. Pero antes de aplicar background size a nuestra página, veamos en un par de ejemplos simples su funcionamiento. Vamos a empezar por crear un div vacío en el cuerpo de nuestra página, que es lo único que necesitamos para este ejemplo. Y a continuación vamos a darle un estilo al div. Al que, para empezar, damos un ancho, un alto y un borde para que se vea. El ancho y el alto vamos a hacerlo de 500x200 para que nos sirva para ver lo que queremos explicar en relación con el tamaño que va a tener la imagen que utilizamos de fondo. Vamos a usar esta imagen de fondo. Es una imagen que mide 200 píxeles de ancho por 120 de alto, para que no sea múltiplo del tamaño del div, porque si no se adaptaría automáticamente, pero eso no suele ocurrir, y lo que queremos es ver justo cómo podemos redimensionar los fondos para que se adapten al objeto que los contiene. Así que sirve cualquiera, simplemente que tenga unas dimensiones que no sean múltiplo del div, que recuerda que son 500x200. Por ejemplo, con este lo podemos hacer, con este otro que es de la misma dimensión también, o con este que es una dimensión distinta pero que tampoco coincide, también podríamos usarlo. Vamos a hacerlo con este y usamos background image para añadir esa imagen como fondo del div sin más. Si guardamos tal como está y lo vemos en el navegador, aquí lo tenemos, vemos como las divisiones del div, al no ser un múltiplo de las dimensiones de la imagen, una parte de la imagen queda fuera a la derecha y abajo. Aquí es donde entra en acción el uso de la propiedad background size, que nos permite escalar la imagen de fondo y adaptarla, por tanto, al aspecto que queremos que tenga. Veamos entonces cómo usar background size, al que tenemos que pasarle dos valores. El primero de los valores va a configurar el ancho de la imagen de fondo y el segundo valor el alto de esa imagen. En la mayor parte de las ocasiones queremos que la imagen conserve el ratio, que siga habiendo la misma proporción entre ancho y alto. Es lo que queremos en esta ocasión, así que lo que vamos a hacer es darle un determinado ancho y hacer que el alto automáticamente se redimensione. Para eso vamos a poner unos valores, vamos a poner por ejemplo el valor de 84 píxeles para el ancho, y ahora al alto le damos auto. Con auto queremos decir justo eso, que se redimensione respecto al valor que se indica en este caso en el ancho. Si probamos con estos dos valores, observa cómo ahora la imagen sigue manteniendo las proporciones, pero no se corta ni a la derecha ni abajo, sino que se reproduce completa. Puede que haya que ir ajustando un poco
poco más o menos los píxeles según la imagen, lo que contenga esa imagen, que puede que tenga pues más espacio libre o menos, pero de modo muy sencillo, como vemos, podemos ajustar el fondo al objeto en la página, en este caso un div, que lo contenga. Si no hubiéramos utilizado el segundo valor, el navegador ya consideraría que era auto y por lo tanto el resultado sería exactamente el mismo que el que vemos utilizando los dos valores. Pero ahora, sobre todo por razones pedagógicas, pues mostramos los dos para entender qué función cumple cada uno de ellos. Creo que con esto debe estar claro. Con background size podemos utilizar también porcentajes, pero a diferencia de lo que pasa con los píxeles, que aquí lo que decimos es lo que tiene que medir la imagen, con los porcentajes son porcentajes con respecto al objeto que lo contiene. Así que si en un background size, vamos a hacer ahora un ejemplo, indicamos un porcentaje del 50%, queremos decir con eso, por ejemplo en el ancho, 50%, indicamos que la imagen tiene que ocupar el 50% del contenedor. No nos referimos al tamaño de la imagen en concreto. Así que lo vemos en un ejemplo, vamos a desactivar este comentándolo para que se mantenga y ponemos otro background, mejor para que ya te lo escriba automáticamente. Por ejemplo, si quisiéramos que se repitiera justo dos veces la imagen, podríamos utilizar como ancho el 50% y como alto el 100%. Esto va a funcionar y aparecerá exactamente todo el fondo con dos imágenes, pero observa que ahora vamos a redimensionar la imagen lo que haga falta, tanto de ancho como de alto, para que ocupen ese espacio, con lo cual la imagen puede deformarse. Dependiendo de la imagen que estemos usando, puede quedar mejor o peor, pero ahora la deformamos haciendo que el tamaño varíe, justo para que ocupe la mitad del ancho del contenedor, del div, y el 100% del alto. ¿Qué es lo que vemos exactamente aquí en pantalla? El 50% de ancho hace que aparezca dos veces completo y el 100% de alto que hace que aparezca una vez. Y luego estos valores podemos modificarlos como queramos. Por ejemplo, comentando de nuevo esta línea para que no se pierda y vaya con el ejemplo, y poniendo otros valores, por ejemplo 12,5, 25, lo que queramos. Si así lo guardamos, vemos el resultado en pantalla con ese 12,5-25%. Podríamos seguir reduciéndolo más hasta conseguir un fondo, por ejemplo, con flores muy pequeñitas, en fin, lo que quisiéramos. Es desde luego este background size una propiedad de CSS3 que da unas enormes posibilidades para el trabajo con fondos, ya que nos permite prácticamente localizar lo que queramos donde queramos. Que es justo lo que vamos a hacer para que las líneas de papel en nuestra hoja de libreta escalen con el texto y por tanto se sitúe el texto bien y no aparezca en unos sitios encima, en otros en el medio, en otros abajo de esas líneas como ocurre ahora. Para lograrlo vamos a tener que configurar las dimensiones del fondo, no en píxeles como hicimos ahora, tampoco en porcentajes como también hicimos, sino que hay que utilizar un tercer tipo de medida, que son los EMS. Si has trabajado con CSS antes, seguro que ya los conoces. EMS es una unidad de medida relativa y que se basa en la altura de la fuente que estemos utilizando. Por tanto, eso nos va a permitir que el escalado del fondo varíe según la altura que tenga la fuente que se esté usando, que es justo lo que queremos conseguir. Vamos a hacerlo, pero antes hacemos referencia a otras dos propiedades CSS3 interesantes. Porque además de configurar background size a un valor,
valor, que coincide perfectamente dentro del ancho de una caja. Otro modo de mantener las repeticiones de la imagen de fondo sin que se corte en alguno de los lados es usando dos valores nuevos que aparecen en la propiedad background repeat, valores que son nuevos en CSS3 y que son el valor round. Y el valor space. Utilizando un valor de round, repite la imagen de fondo, pero la reescala para rellenarlo un determinado número de veces sin que se recorte. Así que con el uso de round, ya veremos ahora que, porque no lo usamos, podemos conseguir algo similar a lo que conseguimos con el uso de background size con píxeles, cuando lo usamos con píxeles. Y con space lo que hace es repetir el número de veces que sea necesario el fondo hasta rellenarlo, y no modifica para nada la imagen. Si es necesario, deja espacios entre las repeticiones del fondo para que se adapte exactamente a lo que aparece. El problema tanto con RAW como con space es que de momento solo funciona con el Internet Explorer 9 y Opera lo admite, pero no funciona bien, así que prácticamente solo con el Internet Explorer 9 puede utilizarse estos valores dentro de la propiedad, que ya es de anteriores versiones de CSS, de background repeat. Si lo probamos por ejemplo con round, vemos como en el Chrome funciona como si utilizáramos no repeat, así que por lo tanto aún no está implementado. Sin embargo, sí que funciona en Internet Explorer 9, que es lo que vemos aquí en pantalla, pero de momento, al ser un estándar aún no desarrollado, pues lo hacemos con background size, que tiene unas grandes posibilidades también, como estamos viendo. Aunque cuando round y space estén admitidos en todos los navegadores, podemos utilizar los dos para conseguir incluso más funcionalidades en el trabajo con fondos, lo cual es muy importante y seguiremos viendo en este vídeo tutorial. Pero volvemos a nuestro proyecto y veamos cómo hacer para conseguir que la imagen de papel con líneas del fondo escale con el texto. Ya decíamos hace un momento que para eso no tenemos que usar ni porcentajes ni píxeles, sino que tenemos que utilizar EMS, la unidad relativa de medida, basada en la altura de la fuente que se esté utilizando. Normalmente en los videotutoriales siempre es mejor utilizar la menor cantidad de código posible, porque si no, ahora para poder encontrar las partes que nos interesa, pues se hace más confuso porque ya tenemos mucho código. Pero al querer crear un proyecto, simplemente lo que tenemos de momento es contenido HTML, que son sobre todo texto, imágenes y enlaces, y reglas CSS simples para darle un aspecto. Hemos creado unas reglas para el body y le hemos aplicado una imagen de fondo que para nada tiene que ver con la que vamos a trabajar. Lo que nos interesa es este div paper, al cual, como vemos, le aplicamos esta ID. Es el div que envuelve el contenido, lo tenemos justo aquí después de body, le damos una ID de paper y aquí sí que es donde vamos a utilizar nuestra imagen de líneas que asemejan un cuaderno. Imagen que, si vemos, es simplemente esto que tenemos aquí en pantalla, que si ampliamos, bueno, ahora se amplió demasiado, pero eso es lo que es, simplemente el trozo de una página y la línea de separación. Esto se irá repitiendo todas las veces que queramos para que acabe simulando la hoja de una libreta, que es lo que queremos.
De momento le hemos dado una serie de propiedades a el deep que va a tener esta idea de paper, un float, un ancho mínimo y máximo, utilizando en este caso píxeles para el mínimo y por tanto dependiendo de nuevo del tipo de letra para el máximo, un padding y un margin, en fin, sin más, y posteriormente le aplicamos esa imagen de fondo a la que vemos que de momento no le aplicamos ninguna otra propiedad. Ya sabemos que el problema que aquí podemos ver perfectamente es que los textos no se sitúan entre las líneas como debe ser en cualquier cuaderno que esté bien escrito. Y es lo que vamos ahora a solucionar. La clave para poder hacerlo, vamos a buscarla para empezar en body. Observa cómo aquí hemos indicado para todo el contenido de la página una altura de línea con el uso de la propiedad line height, tampoco nada nuevo, de 1.6. Pues conociendo este valor, eso es lo que vamos a tener que aplicar en el uso de background size, al que vamos a escribirlo de este modo. Lo escribimos con los prefijos para Moz y WebKit y lo escribimos también del modo estándar. Y como vemos, le damos para el ancho auto, con lo cual se redimensiona según el segundo de los valores, que es el alto. Y aquí es donde le damos un 1.6 em, con lo cual le damos el mismo escalado que le estamos dando a la altura de línea. Y con la aplicación de esa simple propiedad, observa cómo ahora los párrafos aparecen entre las líneas, que es lo que queremos. Aunque se mantiene un problema, que es el problema de las cabeceras, los títulos, porque en este caso el tamaño es distinto. En algunos se puede ajustar más o menos, pero en otros claramente no. Pero observa cómo ya los párrafos sí que aparecen escritos, como escribiríamos en una libreta, entre las líneas, que es el sentido que tiene que aparezca. Si ponemos líneas, pero después aparecen fuera el texto, pues realmente pierde mucho la presentación. Para conseguir que también los encabezados se adapten a las líneas, tenemos que modificar las propiedades. Aquí vemos aparece H1 y H3, pero realmente el único que estamos usando es H2. Si quieres usar algún otro encabezado en el texto, tendrías que modificarlo, pero aquí tal como está, simplemente modificando los márgenes, vamos a aplicarle este margen para que se adapte. Aquí le estamos aplicando también un margin a el párrafo para que se adapte. Siempre puedes llevar a cabo algunas pequeñas modificaciones en los márgenes para conseguir que aparezca un poco más arriba o abajo para que se ajuste junto con las líneas, pero con esto vemos como tanto los párrafos como las cabeceras aparecen entre las líneas, que es lo que queremos. Vamos allá con el siguiente tema que vamos a tratar en este proyecto, el uso de múltiples imágenes de fondo en un mismo elemento. Se trata de uno de los cambios más interesantes que trae CSS3. En nuestro ejemplo vamos a aplicarle al papel algún otro elemento de adorno, como puede ser una chincheta, un lápiz o un borrón. Antes de CSS3 solo se permitía una imagen de fondo por caja, así que teníamos que añadir un div extra para cada imagen extra que quisiéramos utilizar y aplicar una imagen cada uno de esos divs. Pues a partir de CSS3 podemos listar cada imagen de fondo dentro de la misma propiedad, tanto en la propiedad background image como en background. Lo único que tenemos que hacer, como veremos ahora en el ejemplo, es separarlas por copas. Además, cada una de estas imágenes puede ser posicionada, puede ser repetida, puede ser dimensionada y podemos hacer con ella todo lo que podemos hacer con las imágenes de fondo cuando son individuales. Vemos aquí
un ejemplo de algunas de estas imágenes que vamos a utilizar y vamos ahora a escribir el código necesario y explicar las distintas reglas. Este es el aspecto que tiene de momento nuestra página y estas imágenes de fondo que vamos a aplicar lo vamos a hacer dentro de ese div al que le dimos un ID de paper, que recuerda que no es el body, es en el que ya hemos incluido la imagen con la línea para crear el aspecto de un blog. Aquí en este mismo div es donde vamos a incluir distintas imágenes de fondo y vamos a situarlas en distintas zonas dentro de la página. Aquí tenemos el selector paper con el contenido que hemos incluido hasta ahora. Vamos a mantener este background en el cual le indicamos la imagen de fondo donde está la línea de la libreta, aunque posteriormente la vamos a volver a usar, pero mantenemos esta propiedad para que pueda funcionar con los navegadores que no admiten el uso de múltiples imágenes en un mismo fondo. De nuevo, usando ese sistema que ya explicamos en el principio del curso de la mejora progresiva, primero nos aseguramos que va a trabajar en todos los navegadores. Así que con este primer background que aquí ponemos, nos aseguramos que va a trabajar con los navegadores que no admiten múltiples imágenes. El código que vamos a escribir ahora, como estos navegadores no lo entienden, simplemente ejecutan esta parte. Los navegadores que sí permitan múltiples imágenes sobreescribirán con el nuevo background que aquí pondremos el primero que aparece dentro del selector. Y empezamos ahora a escribir la regla que se aplicará en los navegadores que permitan utilizar múltiples imágenes en un mismo elemento de la página, imágenes de fondo, desde luego. La sintaxis de background sigue siendo la misma, pero ahora para aplicar distintas imágenes en el background tenemos que separarlas por comas. Aquí va la primera, que es una imagen que se encuentra dentro del directorio image con el nombre chincheta.png. Y hacemos lo mismo con todas las imágenes que queramos incluir. Vamos a ponerlas en líneas separadas, aunque recuerda que esto simplemente es para que sea más fácilmente legible para el código. Es exactamente lo mismo que las pongamos todas seguidas, pero vamos a ponerlas una debajo de otra. Hacemos lo mismo con el resto, vamos poniendo comas y vamos escribiéndolas, no vamos a escribirlas desde luego todas directamente en pantalla, las ponemos. ¿Qué es lo que aquí vemos? Nos queda por poner la última, ahora explicaremos por qué, que es la misma que ya tenemos aquí, porque recuerda que de estas dos veces que ponemos la propiedad background solo se va a ejecutar una. Esta cuando no se admite múltiple imagen y esta cuando sí se admite. Por lo tanto, necesitamos en las dos tener la imagen que queremos que aparezca siempre, que son las líneas del cuaderno. Así que lo escribimos aquí también. Y decía lo de explicarlo porque tiene que ir la última, porque es importante entender el modo en el que organiza todas las imágenes CSS3. La sitúa formando una pila en la que aparece en primer lugar, más arriba, la que se encuentra también aquí colocada al principio. Por tanto, como queremos que la que esté siempre en el fondo es las líneas que dibujan la hoja del cuaderno, es la que ponemos de última. El resto se sitúa, ya decimos, formando como una pila, cada una encima de la otra, y la que está encima de todo es siempre la primera. Esto es muy importante entenderlo para poder llevar a cabo distintos diseños con varias imágenes en un mismo fondo, cuando se van a superponer unas sobre otras. Y ahora, como decíamos, a cada una de las imágenes dentro de background podemos ir añadiéndole unos valores de posicionamiento donde queremos que aparezca la imagen, de repeat, el modo en el que queremos que se repita la imagen, si va a ser así, y también si quisiéramos que tuviera unas dimensiones distintas del original, también podríamos darle unas dimensiones.
Vemos aquí en la imagen el orden en el que podemos colocar los distintos valores en la propiedad background. En primer lugar, la imagen, indicando la ruta donde puede localizarse. En segundo lugar, la posición, que nos permite situar cada imagen en un lugar concreto dentro del contenedor, aplicando para ello lo que explicábamos hace un momento en Background Size, indicando una posición horizontal y vertical, bien en tanto por ciento o en píxeles. En tercer lugar, un tamaño para la imagen si queremos modificarlo. En cuarto lugar, el repeat, si queremos que se repita la imagen y de qué modo. Lo mismo con attachment y origin y también el clip del que hablaremos en un momento. Aquí tienes la sintaxis de los distintos valores que podemos aplicarle a la propiedad background. Vamos a empezar por aplicarle a cada una de las imágenes una posición para situarla donde queremos que aparezca. Porque de momento, si lo probamos, al no haber indicado para cada imagen el repeat que queremos aplicarle, se repiten una y otra vez y este sería el aspecto de momento. Así que en el orden que veíamos hace un momento en ese esquema de la sintaxis, vamos a aplicarle a cada una de las imágenes una posición y o en el repeat que no se repita, que aparezca solo una vez. El tamaño vamos a usar el original, así que no hay que indicarlo. Y en cuanto a la posición, pues simplemente es ir viendo dónde queremos que aparezca. Aquí, como vemos, vamos a darle 50% en horizontal y menos 50 píxeles en vertical. Que tenga una coma solo, desde luego, y sitúalo siempre después de la ruta, que va entre paréntesis, como vemos, y ahora aquí lo vamos poniendo antes de la coma. Vamos a hacer lo mismo con todos. Que es ya lo que tenemos aquí. Para cada imagen le hemos dado una posición y un no repeat para que aparezca una única vez. Y a continuación vamos a modificar la propiedad background size para indicarle que cada una de las imágenes use su tamaño original mediante el uso de auto, excepto la última, que recuerda que es la de Paper Lanes, que seguimos manteniendo que sea 1.6 EM. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí, con el auto, a veces dependiendo del número de imágenes que estemos usando. Vamos a guardarlo. Y aquí vemos el aspecto que de momento tienen esas imágenes de fondo, la chincheta, este sujetador, el lápiz y alguna otra imagen que hemos puesto. Ahora podemos afinar la localización e incluso también, recuerda, podemos mover los párrafos aplicándoles alguna regla concreta para ordenar la relación entre las imágenes de fondo y el contenido de modo sencillo. Pero ya vemos cómo en un mismo elemento estamos utilizando distintas imágenes de fondo, tanto las líneas de la libreta como el resto de imágenes que vemos. Y aquí vemos con alguna pequeña modificación que desde luego ya tienes que saber llevar a cabo perfectamente, a poco que hayas trabajado con CSS, por ejemplo, dándole un margen a estos párrafos para separarlo de las imágenes, o aquí si queremos que cambie el color del texto con un span, cosas ya muy sencillas para lo que estamos viendo. Por ejemplo, el primer párrafo le hemos aplicado una idea a la que llamamos primer y le damos un margen a la izquierda, 230 píxeles, para que aparezca separado del marcador en el que hemos incluido el título. Lo mismo para el segundo, al que le aplicamos un margin top para que aparezca más hacia abajo. En fin, esto simplemente pues ir un poco viendo dónde queremos que se localice y que quede lo mejor posible. Puedes seguir afinando si ves que no queda bien. Por ejemplo, aquí es en el span en el que creamos una clase a la que llamamos color para que aparezca un color distinto para que se diferencie del fondo. Al ser negro y el fondo oscuro no se leía bien, pues por ejemplo podía quedar así mejor.
En fin, estos son detalles de afinado de versiones previas de CSS que ya debes controlar. Lo que nos interesa ahora de CS3 es, recuerda que cada uno de los valores que aquí aparecen separados por comas tiene que concordar con el valor separado por comas que aparece en la propiedad background. Técnicamente es posible utilizar background size también dentro ya de la propiedad background y por tanto sin tener que ponerlo aquí en una separada. Lo que ocurre es que de momento no es soportado prácticamente por ningún navegador y por tanto es mejor mantenerlos separados, aunque en las especificaciones de CSS3 permitirá también que el background size se incluya dentro de background y tendrá que trabajar en todos los navegadores que cumplan los estándares. Pues con esto ya hemos utilizado múltiples imágenes de fondo dentro de un mismo elemento con unas características que pasamos a resumir ahora. Las múltiples imágenes de fondo son una nueva característica de las propiedades background y background image. No se trata de una nueva propiedad en sentido estricto. Y estas propiedades forman parte, ya lo hemos visto en alguna ocasión, del módulo background and borders que puedes ver en esta página. Para utilizarlas tenemos que listar cada imagen de fondo dentro de una de estas dos propiedades, de background o de background image, y separada cada una de las imágenes por comas. Las imágenes de fondo se sitúan en capas una encima de otra y la primera de las imágenes declaradas es la que se encuentra en lo alto de la pila. Para recordarlo, por ejemplo, las líneas del cuaderno que queremos que aparezcan debajo de todas es la que tenemos que poner última. Cada imagen puede ser posicionada, repetida, dimensionada y, en resumen, controlada de modo totalmente independiente. Para hacerlo, tenemos que incluir esa información del estilo del fondo junto con la URL de cada imagen en las propiedades que ya dijimos. Podemos añadir también una lista de valores separado por comas para cada propiedad de fondo independiente, tal como por ejemplo background repeat, no repeat o cualquier otra de estas propiedades. Lo podemos ver aquí en estos ejemplos, en la información sobre el módulo, en el que vemos que tanto podemos usar cada una de las propiedades por separado como ponerlas juntas. Y para cada una de las imágenes, aquí en background image, se incluyen tres imágenes para utilizar y posteriormente se utiliza background position y se colocan los valores para la posición para cada una de las imágenes en el mismo orden y también separadas por comas. Lo mismo con origin o con repeat, por ejemplo. Para cualquier duda, como siempre, acude a la documentación de la W3C que está realmente muy completa y actualizándose constantemente. Esta posibilidad del uso de múltiples imágenes en un mismo elemento de una página abre muchísimas posibilidades. Vamos, como en otras ocasiones, ver algunos ejemplos prácticos en la red sobre el uso de imágenes múltiples. Por ejemplo, la posibilidad de usar imágenes de fondo para mostrar elementos que se expanden horizontalmente, algo como lo que podemos ver aquí en la salida. Estos son imágenes de fondo. Antes de CSS3 no se podía hacer utilizando múltiples imágenes. Tendríamos que usar una solo que da muchas más limitaciones en cuanto a poder modificar la localización de cada una de ellas posteriormente. Pues en este tutorial, de modo muy sencillo, nos explica cómo podemos hacerlo.
La posibilidad de colocar mucho mejor las comillas en las citas que tanto se utiliza gracias al uso de distintas imágenes de fondo lo hace mucho más sencillo y abre muchas más posibilidades de trabajo. Vemos en este otro tutorial en el que aparece el código para cada uno de los ejemplos que aquí vemos, también implementable de modo muy sencillo. Y desde luego aplicable para cualquier otras imágenes de comillas de fondo que queramos usar prácticamente sin modificar el código más que el nombre de las imágenes. La creación del denominado efecto parallax solamente con el uso de CSS3. Aquí de nuevo tenemos un tutorial sencillo que nos permite un efecto como aquí que vemos, observa como cuando nos ponemos sobre el div cambia la velocidad a la que se mueven los distintos elementos. O la aplicación de un gradiente generado con CSS3 que podemos ver en este otro tutorial. Y recuerda que ese gradiente se consigue mediante el uso de la propiedad background image y no en background color. Lo vemos aquí el efecto. Conseguimos que se modifique, que haya un fade, incluso que se modifique la imagen. Aquí, por ejemplo, al hacer scroll, observa cómo cambia con un fade la imagen de fondo. Para esto se usa la posibilidad de usar de múltiples imágenes, que es la que estamos viendo, de algún tutorial que puedes llevar a cabo en este enlace que aquí ves. Del mismo modo podría utilizarse sobre cualquier elemento de la página, por ejemplo, una caja, en la cual al hacer scroll el usuario mostrará un determinado contenido, pero se modificará la imagen que aparece en el fondo, que es exactamente lo que aquí hace. Nos quedan aún tres cosas por hacer en nuestro proyecto para tener el resultado final que aquí vemos. Tenemos que añadirle una imagen al borde, que será esta imagen que recuerda a las anillas de la libreta. Pero vamos a también a aplicarle una sombra a la imagen. Y en tercer lugar, otra de las importantes aportaciones de CSS3, vamos a partes del texto, aplicarle un tipo de fuente específica que no va a ser necesario, vamos a poder embeberla. Antes era necesario usar sobre todo Flash para conseguirlo. Ahora CSS3 nos permite poder utilizar fuentes sin preocuparnos de si se encuentran o no en el ordenador del usuario que vaya a visualizarlas. Son tres partes que de nuevo quiero tratar en profundidad y ver otros ejemplos con los que puedes ampliar información en la web. Así que dejamos aquí este vídeo tutorial. Aparte de lo visto, puedes seguir practicando con todos los ejemplos que hemos señalado y seguro que también si buscas en las páginas que estamos poniendo encontrarás muchos más. Así que lo cierto es que ya lo tengo elaborado, simplemente es grabarlo, pero vamos a dejar aquí este video tutorial y espero que muy pronto, en unos días, sea este ya elaborado el siguiente en el que terminamos este proyecto. Por hoy nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.